Bienvenidos, bienvenidas al resumen de noticias isleñas. Esto es Noti Humedal. Comenzamos con la palabra de uno de nuestros amigos humanos sabiondos. Esta vez es el turno de Ángela, que nos cuenta sobre la vegetación de nuestras islas y nos dice lo siguiente. En general, en las lagunas interiores, la vegetación se va moviendo según los pulsos del río y se establece todo un mecanismo de sucesión vegetal, en donde, en la medida que la laguna sube el nivel del agua, cuando hay creciente, se van corriendo y las plantas van colonizando y se establece todo lo que ese mecanismo de sucesión vegetal de plantas, que son palustres, que viven en la zona en donde hay agua pero están arraigadas en el suelo. Luego tenemos algunas que son flotantes, arraigadas, como es el caso de la amapolita de agua, la ludwigia, que da una flor amarilla de pocos pétalos, que es muy bonita verla. También tenemos un mecanismo de rápida multiplicación en las plantas que se desarrollan como flotantes. La lentejita de agua, el camalote, son ejemplos de eso. Como especies típicas leñosas en el legado, o sea, cosas más comunes de ver, lo que tenemos van a ser los sauces, pero no cualquier sauce, sino el sauce criollo o Salix humboldtiana, sauce colorado, como le llaman los isleños, cuya hoja es mucho más pequeña que el sauce que nosotros vemos, que le decimos sauce llorón. Tiene una madera más dura, un tronco tortuoso, unas hojas más pequeñas con un verde alimonado cuando brota en primavera. Es bellísimo, tiene una sombra fresca y es ideal para tomar mate abajo. Impresionante la vegetación de nuestras islas. Le mandamos un saludo especial al sauce, que siempre está ahí, firme cuando lo necesitamos. Vamos con nuestra corresponsal. ¡Buen día, Mora! Contanos, ¿en qué andas? Buen día, Ñaku. En una eterna disputa entre churrinches y pitaishubis, fuimos a preguntarles quiénes son mayoría en el humedal. Y esto nos dijeron. Mirá, es obvio que los pitaishumi somos más. Además, hay una cosa. El churrinche termina el verano y abandona. Pitaishumi parlante, nosotros metemos 40.000 de visitante. Lindo, lindo el folclore de nuestras islas. Vamos con mi sección favorita. ¿Sabías que...? ¿Sabías que en la isla habitan las tuyuyú? Son cigüeñas, no se ven muy seguido, pero son bien oportunistas. Aparecen seguro cuando el agua baja y deja peces encerrados y fáciles de atrapar. Cuando ponen huevos, tanto el macho como la hembra se encargan de incubarlos. ¡Ñaku! ¡Ya se sabe el nombre! No, aún no hemos elegido nuestro nombre para el humedal. Si querés participar para el nombre, entra en participa.rosario.gov.ar. No captures pájaros, ni ninguna especie que habita en la isla. No podemos vivir encerrados y el tráfico está penado por la ley. ¡La ley! ¡Guardia! 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 ¡Era mentira, chicos, chicos! ¡Ojito, ¡No se hagan los pillos! ¡Esto fue Noti Humedal! ¡Hasta la próxima!